los dramaturgos somos como remeros de Dios. Creamos universos, creamos mundos, ponemos a los personajes en conflicto con ellos o consigo mismos o con su sociedad. Y tenemos la ventaja de que podemos hacer justicia. Ahí donde no hay justicia, el teatro hace justicia. La función del teatro es tocar el corazón, la sensibilidad de quien lo ve para no dejarlo igual. Quien ve una obra de teatro, sea buena, mala, comedia, tragedia, farsa, no vuelve a ser el mismo, sale transformado porque se asomó a otro universo, a otras personas, de otro tiempo, soñó, imaginó, sufrió, rió y sobre todo le cambia la perspectiva del mundo. Artes como la literatura perfecciona al individuo, lo forma, lo vuelve sensible, lo hace humano, lo hace grande y le da la posibilidad de la redención. Sigue siendo la única posibilidad de que un ser humano esté frente a otro ser humano soñando, riendo, conmoviéndose en contacto con la palabra. Yo creo que el teatro no ha cambiado porque está la palabra, está el actor y está el ser humano enfrente en esa distancia tan corta que es el teatro. Uno deja que las personas hablen y lo que hace uno es darles voz. Y eso que no pasa en la sociedad, a los grupos marginales, a las grandes comunidades indígenas, a la población rural o a la población de las ciudades que no tienen voz en los medios de comunicación, bueno, el teatro se las da, los hace personajes universales. Y al darles voz a los que no tienen voz, yo creo que ya se cumple la función del escritor. Teatro para los que lo hacemos, para el actor, para el director, para el dramaturgo, es el más ingrato de los amantes porque te lo exige todo. ¿Y qué te da? Solo unos instantes de felicidad. O es el aplauso, o es el instante que se abre el telón, o cuando las luces bajan. Ese placer infinito es lo que nos hace que dediquemos toda la vida al teatro.